Hola, buenas noches. Gracias por venir a todos. Es un orgullo y un honor, y me gustaría transmitir esto antes de nada, haber recibido todo el apoyo de los madrileños que hemos recibido hoy. Para todas esas personas que han decidido depositar la papeleta de Ciudadanos en la urna esta mañana o esta tarde, que sepan que no les vamos a traicionar. Que sepan que estamos aquí para empezar a cambiar las cosas y acabamos de poner el primer ladrillo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que íbamos a tener 7 concejales en el Ayuntamiento de Madrid? Es increíble, es increíble. Gracias, gracias de verdad. Gracias también al resto de las personas que, aunque no hayan confiado en Ciudadanos, han participado y han votado. Enhorabuena a los otros partidos. Todos hemos hecho una gran campaña, todos nos hemos esforzado mucho. Quería felicitar desde aquí a las otras formaciones que han participado en el juego de la democracia. Y sobre todo quería decir que estas cosas ocurren porque llevan el trabajo detrás de muchísimas personas, de muchos afiliados que han estado trabajando, vaciándose, dedicando todo su día, cediendo tiempo personal, cediendo tiempo de trabajo, cediendo todo. En la calle, con frío, con calor, con lluvia, con truenos, y estaban ahí a pie de calle trabajando. Muchísimas gracias, os lo merecéis de verdad, esto va por vosotros en primer lugar. Por favor, seguid así porque seguiremos creciendo, os lo garantizo. También quería agradecer a todas las personas que se nos han acercado a lo largo de esta campaña: bomberos, policía, movilidad, asociaciones de vecinos, asociaciones de empresarios, todos los que habéis confiado en Ciudadanos también, para lanzar vuestras propuestas, para entender que Ciudadanos sí que pelea por vosotros, para entender que Ciudadanos quiere y va a ser vuestra representación en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis aportado y que nos habéis ayudado a construir un programa tan fuerte y tan serio. No os preocupéis, os representaremos en el Ayuntamiento de Madrid. 7 concejales, 7, que no es poco, es el principio. Muchísimas gracias. Y a seguir luchando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Hoy hemos hecho historia. Hoy hemos conseguido algo que no se haya conseguido, yo creo, en los últimos 30 años. Nadie había entrado en la Comunidad de Madrid y había pasado de 0 a 17 diputados en la Asamblea de Madrid. Que se dice pronto. Son 17 diputados, pero casi 150 concejales en toda la Comunidad de Madrid, y hemos entrado en 44 de los 45 municipios donde nos hemos presentado. Hoy está claro que empieza un cambio de ciclo en España, que en Madrid vamos a hacer los deberes, que vamos a estar ahí, vamos a estar defendiendo los valores que nos han hecho llegar hasta aquí, los valores de honradez, de trabajo, de humildad, de ilusión. Y solo tengo que deciros que estoy agradecido, lo siguiente, a todos los que habéis colaborado en la campaña, a todos los que habéis estado repartiendo folletos en las calles, durante el invierno, pasando frío, que la ilusión mueve montañas, y lo hemos demostrado, que en 2 años hemos conseguido estar aquí, cuando nadie daba un duro por nosotros, pues hoy 17 diputados, concejales en toda la Comunidad de Madrid, ilusión a raudales y sobre todo un compromiso cierto con todos los madrileños, los que nos han votado y los que no, y es que no os vamos a defraudar. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. A todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos. Vamos a intentar. Vamos a intentar dirigirnos no solo a los que estamos aquí, sino a millones de españoles que nos siguen en su casa. Gracias a todos los españoles que han hecho posible lo siguiente que os voy a decir, por si no lo sabéis. Ciudadanos es hoy la tercera fuerza política municipal de España. ...1.515 concejales en toda España... ...78 diputados autonómicos y aún falta el recuento que estamos subiendo... ...presencia en todas las provincias de España... ...incluido también estamos en Ceuta y Melilla... ...por tanto señores, hay partido, hay proyecto para España... ...y esto solo ha hecho que empezar, muchas gracias de verdad... Y también quiero deciros que lo hemos hecho a nuestra manera. Lo hemos hecho con la gente de Ciudadanos, sin coaliciones, sin pactos con partidos locales o regionalistas. Lo hemos hecho con gente de Ciudadanos. Nos hemos presentado en 1.000 listas, no en 8.000, porque hemos querido hacer las cosas bien hechas. Y hoy, gracias a todo eso, podemos ser la tercera fuerza municipal de España en número de votos. Hoy os debo decir también que hemos triplicado el resultado de las elecciones europeas. Gracias a todos los españoles, porque no paramos de crecer. Pero como os decía durante la campaña, y nosotros no decimos una cosa en campaña y otra fuera, vamos a cumplir con los españoles que nos han votado, que son los que nos pagan el sueldo. Los que han querido que esos 1.500 concejales, por cierto, ya tenemos más de 50 alcaldías en toda España también, gracias a los que nos han apoyado. Como os decía, hay mucha gente que nos ha apoyado. Somos la tercera fuerza política municipal, la tercera fuerza política en algunos parlamentos autonómicos, la tercera fuerza política en algunas capitales de provincia, en casi 20 capitales de provincia. Somos la segunda fuerza política en muchas poblaciones, la primera, como he dicho, unas cuantas. Señores, esto está cambiando y lo estáis haciendo posible todos vosotros. Todos los españoles que quieren un cambio, pero un cambio sensato, un cambio sin ocurrencias, un cambio que sirva para mejorar la vida de los españoles. Y hoy, aquellos que decían que no existía la centralidad política en España, que esto tenía que seguir siendo rojos y azules, que no había espacio para que hubiera un espacio para gente de progreso, gente razonable, gente sensata, gente que ocupara la centralidad política, la libertad, la igualdad, la solidaridad, pues señores, aquí estamos y estamos haciendo historia porque estamos demostrando que en España hay espacio para esa tercera vía, que esa tercera vía es indudablemente Ciudadanos y que además hemos puesto las bases municipales y autonómicas para ir a por los resultados que más esperamos, ganar las elecciones generales en España. Esta campaña habéis escuchado muchos de vosotros que no había partido, que no había estructura, que no había organización. Aquí la tenéis. Todas estas personas, millones de españoles, más de 1.5 millones de personas a nivel municipal que solo con 1.000 listas han confiado en Ciudadanos. ¿Les parece poco? Pocas personas, ¿les parece pocos millones de españoles confiando en un cambio? Las estructuras del siglo XXI se llaman personas y no se llaman carguitos, ni cargos de confianza, ni sedes de partido, ni maletines. Se llaman personas y las personas en España quieren un cambio y quieren un cambio sensato y nosotros les vamos a representar. Y también les quiero decir, además de felicitar, por supuesto, al resto de concejales y cargos públicos y diputados que van a trabajar y espero que trabajen por España y no por sus partidos, como haremos nosotros. Nos importa más nuestro país que nuestro partido, pero déjenme que saque...
Pero déjenme decir también que no hay proyecto para España si no hay un partido que piense más en España que en su partido. Si los partidos solo piensan en ellos, si piensan de espaldas a los ciudadanos, si no cuentan con los ciudadanos, no hay proyecto para España. Hoy estamos poniendo las bases para ese cuarto proyecto de la democracia española. Hoy aquí, en esta sede también histórica, que ya hemos celebrado desde Europeas muchas cosas, y lo vamos a seguir haciendo. Y quiero acabar también con unas palabras que repetí el otro día cuando cerraba el último acto de campaña y que quiero repetir aquí. Como les decía, nosotros tenemos un sueño para España. Soñamos con una España con una clase media fuerte, trabajadora. Soñamos con una España donde la justicia esté en manos de los jueces y no de los políticos. Soñamos con una España donde la educación sea invertir y no un gasto. Soñamos con una España donde no hayan rojos y azules, sino ciudadanos. Soñamos con una España donde se entierren las dos Españas y los bandos y trabajemos unidos por un país diverso y a la vez por la unión de todos los españoles. Soñamos con una España en que la prosperidad económica sea posible a la vez que la justicia social. Soñamos con esa España que cada vez está más cerca, que la tenemos tocando los dedos y que vamos a conseguir que la minoría emergente que somos hoy sea la mayoría del futuro. Los grandes cambios llegan siempre con una minoría emergente que se pone a trabajar por su país. Nosotros hoy, como decía Kennedy, nos hemos preguntado esta campaña no qué iba a hacer nuestro país por nosotros, sino nosotros por nuestro país, y lo hemos conseguido. ¡Adelante, ciudadanos!